vez más a todos a los que estáis ahí al otro lado. Hoy os traemos una nueva entrevista, esta vez de una de las bandas referentes del metal extremo de toda Europa. Están con todos nosotros los chicos de Nocten. Hola, bienvenidos. Hola, Carmen, ¿qué tal? Os saludamos aquí, está con nosotros Eso, la guitarra de Nocten, y aquí está Vélez, la voz de Nocten. Bueno, chicos, pues venís a presentar Resilium, vuestro nuevo disco, y notamos que en este disco tiene una evolución en vuestro sonido. Es igual de contundente, pero tiene puntos más melódicos y sinfónicos, pero no deja de perder los lazos que unen vuestra música con los álbumes que le preceden. ¿Es algo intencionado o os ha salido así de forma natural? Bueno, realmente sí que se ha pensado mucho en todo lo del disco y en cómo hemos querido hacerlo, la composición y todo. Pero también es algo que dejamos que fluya en la composición, no es algo que estemos mirando hasta el mínimo toque o queremos enfocarlo de una manera en concreto. No es algo en lo que hagamos especial hincapié. Como decíamos, el álbum lo habéis titulado Exilium. ¿Es este título, se puede interpretar como un doble sentido o simplemente os ha salido así sin más? Pues bueno, nosotros también muchas veces dejamos la libre interpretación de cada persona que escucha el disco, pero realmente para nosotros era un buen cierre de la trilogía, que comenzamos con Divinity, y bueno, sí, se podría decir que también representa un poco la situación en la que nos encontramos nosotros referente a la escena del metal extremo en España y en Europa, ¿no? O sea, a España con respecto a Europa. ¿Tienes algo que añadir a la pregunta, Belén? No, realmente está bastante bien explicado. Esa es la idea. Bueno, el disco arranca con el tema que está basado en el poema babilónico de Numa Elis, que es sobre la creación del mundo por el dios Marduk. Contadnos por qué os habéis basado en este poema y por qué lo habéis elegido para arrancar el disco. Bueno, igual que empezamos el disco Oblivion con Popol Vuh, que es como el libro del consejo, es el libro en el que se narra todo lo que es toda la historia de los mayas, en este hemos querido hacer lo mismo, pero cogiendo lo que sería como el poema más famoso o lo que sería el texto más famoso que tienen los sumerios, ¿no? Entonces sí que optamos por poner el título Enuma Elis a la intro, que es la primera canción del disco, lo que da la entrada a todo lo que viene después relacionado con este mundo. La civilización hitita, la región de Ur, los asirios, dan para otra trilogía por sí misma. ¿Por qué estas civilizaciones habéis elegido para cerrar la trilogía? Te lo voy a traer. Bueno, hemos elegido estas porque es como para nosotros, es como todo es cíclico, ¿no? Entonces sí que lo que empezamos con Divinity y luego dimos paso con Oblivion, esta vez lo cerramos, pero volviendo otra vez al principio, volviendo a lo que son los sumerios, que es el inicio de la civilización, la primera civilización del hombre. Entonces sí que volvimos ahí, lo que nos referimos con este disco y con los sumerios, es como todo el mal que hay en la Tierra realmente, y la semilla de todo mal es el ser humano. Y entonces sí que lo ponemos como esta primera civilización desde el momento que los hombres se congregan en una ciudad y crean esa civilización. Ahí es por donde hemos querido empezar con este disco y es cerrar con el principio. En el disco encontramos el tema Egregor, que es un tema que tiene base acústica, que es es una melodía preciosa incluso, y está basado en este título, se puede decir que tiene un punto espiritual, que incluso termina en un punto algo oscuro. ¿Qué nos queréis transmitir con este tema? Pues bueno, es un preludio también al siguiente tema del disco, que es Splint of Destinations, y nosotros desde que comenzamos la trilogía siempre hemos metido un tema acústico en todos los discos de Nocten. Es un poco también queremos hacer como el balance de lo que es la música a la cual nosotros siempre queremos transmitir, que es la música brutal y rápida de Nocten, pero luego también tiene, los discos siempre tienen un punto como muy cinematográfico, por así decirlo. Siempre tienen un rollo muy banda sonora y tal, y este sería como
el núcleo del disco, marca un poco, aunque no esté justo en la mitad del disco, pero marca un poco como la bajada para luego la subida final. Eso es algo que hemos hecho hasta ahora en todos los discos y ya que estábamos cerrando una trilogía, pues hemos visto oportuno también hacerlo de esta forma en este tercer disco. Otro de los temas que forman Exilium es The Rising Horns. Citamos a la bestia en este párrafo bíblico de las revelaciones del versículo 13 en el párrafo primero, ¿o os estáis refiriendo al dios de las tormentas babilónico Enlil? ¿Cómo encajáis este tema en el disco? Realmente no es ni lo uno ni Ni lo otro. lo hemos acertado. No estamos, no, no está, esta canción no está enfocada a un contexto así más de deidad, ¿no? Es realmente toda la canción está enfocada a un asedio, y es, bueno, sería antes de la guerra, cuando van a asediar la ciudad, cómo se está sintiendo la gente dentro, cómo se percibe todo, cómo se perciben los sonidos, cómo se percibe lo que serían los cuernos de guerra y cómo se percibe la batalla, principalmente. En el disco notamos distintas texturas, sobre todo en el tema Idolon, que es un arranque que podría recordarte a los compases de entrada de los kabuki japoneses, por devenir en una espiral de potencia muy enfatizada por la atmósfera que imprimís al tema, melódico y brutal al mismo tiempo. ¿Por qué habéis elegido Idolon como el tema single de representación del disco? Pues en primer lugar porque, o sea, Eidolon fue el último tema que compusimos, de hecho prácticamente lo compusimos en el estudio, pero creemos que sintetiza un poco todos los elementos del disco. Tiene un poco todos los pasajes, tiene mucha atmósfera, es un tema muy expresivo, muy orgánico y luego a la vez también tiene algún pasaje acústico, tiene mucha representación por la parte de los coros también que hemos querido enfatizar en este disco. Y bueno, primero pensamos que era un tema igual un poco largo para lanzar como single, pero luego la verdad, tras varias escuchas, sí que pensamos que resumía, sintetizaba muy bien lo que era lo que queríamos expresar con un primer single del disco. Así, después de dos discos y haber lanzado otro tipo de singles de temas, ¿no?, representativos de los otros discos, creíamos que este era mejor para comenzar con esto. Respecto a la portada del disco, pues encontramos que huye de las predecesoras. Es muy orgánica y más empírica, pero igual de malvada. ¿De quién ha sido la idea y cómo fue el proceso de creación de esta portada? Pues la verdad es que fue un poco viendo lo que habíamos hecho anteriormente, que habíamos trabajado con Marcelo Vasco de Brasil. Estuvimos hablándolo y no teníamos claro si queríamos hacer otra portada que fuera del mismo estilo o queríamos hacer algo nuevo. La verdad es que estuvimos pensándolo y este sonido del nuevo disco es más sucio, es un sonido más black metal, es más underground. Y queríamos hacer algo que fuera acorde a ello. Entonces decidimos hablar con un fotógrafo valenciano, Edmundo Saiz, que es un. La verdad es que tiene una muy buena carrera profesional y trabaja muy bien. Y viendo sus fotografías, viendo un poco el rollo que tenía, pensamos que iba a ser, que sí que podría hacer una buena portada y podríamos hacer cambiar un poco todo lo que habíamos hecho hasta ahora. Hablamos con él y bueno, estuvimos entre unas cosas y otras. Al final nos centramos en trabajar con él todo lo que era las nuevas fotos de imagen de la banda, la portada del disco y todo ha ido un poco así. La verdad es que estamos muy contentos porque es otro rollo, es otra cosa diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora y es algo que hace como que la banda haya madurado un poco más, ¿no? En la imagen y en la forma de enfocar las cosas. Exilium es un álbum que sin duda está despertando una fuerte expectativa. Podría decirse la consagración del grupo como uno de los referentes del metal extremo europeo. ¿Os intimida este hecho? ¿Qué os pasa por la cabeza? No, bueno. Nosotros también como grupo lo vivimos de una forma un poco más subjetiva, eso es algo que sí que vemos un poco la respuesta de la gente, ¿no? Lo que puede llegar a esperar la gente o no. Y sí que es verdad que cuando empezamos a componer el disco estábamos un poco presionados porque Oblivion había tenido muy, muy buena aceptación. Lo pudimos lanzar con Metal Blade en Estados Unidos y bueno, pudimos abrir bastante mercado por allí y por Europa también. Es un disco que fue más maduro y gustó más a un público como más. Un poco más adulto, ¿no? Entonces, con este realmente lo que queríamos era conseguir la fuerza y la
la frescura, por así decirlo, del primer disco y también la seriedad y la madurez del segundo. Yo creo que lo hemos conseguido. Tampoco hemos querido estar presionándonos continuamente porque, bueno, cada disco nuevo es una evolución de la banda y realmente lo que tenemos que hacer es ser nosotros mismos. Tampoco dejarnos guiar exactamente por todo lo que quiere la gente, porque cada persona puede esperar una cosa de Nocturne, ¿no? Entonces, bueno, estar presionados, pues igual siempre tienes un poco de presión en algunos casos por saber si le va a gustar a la gente, si no le va a gustar, o igual de repente es algo que no... No sé, tampoco ha sido, no es un cambio evolutivo muy muy grande que rompe con todo lo que hayamos hecho hasta ahora. Sí que pienso que es un cambio grande, pero va en la línea de lo que llevábamos hasta ahora. O sea, nosotros sí que nos consideramos bastante fieles a la gente que nos sigue y bueno, yo creo que va a sorprender, va a gustar a la gente que no le gustaba Nocturne hasta ahora, pero también le va a gustar a la gente que nos ha seguido. Aquí saldrá el 3 de marzo, ¿verdad? Recordando las fechas que de salida. Sale el 3 de marzo en España y el resto del mundo que no sea Europa, es decir, Estados Unidos, Sudamérica, etc. Y luego a partir del 7 de abril en el resto de países europeos que no son España. Uh-huh. También encontramos a una persona de referente obligado en Nocturne, es Daniel Cardoso. Él es el único que ha sabido sacar ese sonido tan peculiar que... Este último disco de Exilium. Sí que con Daniel es muy fácil trabajar. Él enseguida está en el estudio, lo mira todo muchísimo, cuida mucho los detalles, cuida mucho el sonido, cuida que todas las tomas estén perfectas. Entonces, esta forma de trabajo tan perfeccionista a nosotros nos gusta mucho y siempre ha sido muy positivo para nosotros. Luego, masterizando, sacando el mejor sonido de la banda, la verdad es que como él, hasta la fecha, no lo ha sabido hacer nadie. Por eso seguimos contando con él para seguir haciendo esto. Exilium, aparte de sorprender por la temática, por los temas, también va a reflejar una nueva imagen de Nocturne, ¿verdad? ¿Qué nos queréis transmitir con esta nueva imagen? ¿Qué vais a presentar al público? Pues esta nueva imagen acompaña un poco más lo que es la música. Esta vez hemos querido unir todavía más lo que es el sonido del disco y la imagen de la banda. Y representa realmente un acercamiento más grande al black metal y a un sonido más sucio, más underground. No por ello le quita calidad, ni mucho menos, pero bueno, echando la vista atrás siempre hemos visto que había igual un poco de diferencia en algunas etapas que hemos tenido con la imagen que teníamos y la música. Y esta vez hemos intentado, aparte de buscar una imagen más adulta, por así decirlo, si se puede decir, de alguna forma un poco más seria, más acorde a lo que sería el metal extremo, sobre todo en Europa. Y bueno, también desmarcándonos, intentando hacer algo más original y más propio. Y algo que acompaña también al sonido del disco, que es más sucio y es más orgánico y más expresivo. En vuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook de la banda de Nocturne, hemos podido ver que estáis preparando un nuevo videoclip. Hemos visto alguna foto, sobre todo tuya, Belén. ¿Qué nos podéis contar de este videoclip? ¿Alguna anécdota? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tema? ¿Qué vamos a poder ver? Bueno, el vídeo lo grabamos con Henry Menacho de Chronic Productions. Vino desde Barcelona con todo el equipo y estuvimos grabándolo allí en Valencia. Pues eso, contamos con la colaboración de La Flama, Paz, de allí de Valencia, con Borsa Playa, Pool Beach, varias empresas estuvieron trabajando con nosotros conjuntamente. Tuvimos la suerte de poder contar con un gran equipo de gente allí, las chicas valencianas, que son las mejores, estuvieron allí con nosotros. Y bueno, realmente no queremos adelantar mucho. Próximamente este mes haremos la salida del vídeo para que lo vea todo el mundo. De momento solo hemos publicado algunos frames de cómo está quedando el vídeo, el color, de cómo se está desarrollando todo. Pero bueno, estamos acabando ahora con lo que es el montaje del vídeo y todo esto. Lo dirigimos Henry Menacho, lo codirigimos entre los dos y ahora estamos acabando de arreglar todo esto. Es un videoclip absolutamente diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hace 4 años que no hacíamos un videoclip de estudio, ¿no? Hicimos alguno así de directo con Oblivion. Algo diferente, ¿no?, a lo que habíamos hecho hasta ahora, porque con Divinity hicimos varios vídeos, hicimos tres videoclips.
Entonces queríamos hacer algo diferente con Oblivion, paramos de hacer videoclips y ahora en Exilium hemos hecho uno, no sabemos si haremos más o bueno, depende un poco de cómo esté el tema. Esperemos que a la gente le guste este nuevo trabajo que tenemos entre manos. Bueno, pues tras la salida de Exilium vendrá la presentación, ¿verdad? ¿Qué fechas tenéis confirmadas hasta ahora? ¿Qué planes más próximos tenéis para Dante? Pues por el momento tenemos el 1 de marzo en Valencia, que es como la presentación oficial en España del disco, en el Blur Tour Fest. Luego tenemos lo que es España el 16 de mayo en Irún, que tocamos en el Euskal Metal Fest, y luego se están cerrando fechas por fuera, porque vamos a girar antes por Europa. Seguramente por abril-mayo estemos girando por Europa y luego ya después de verano pues comenzaríamos con la gira nacional. Bueno chicos, pues yo os quiero dar las gracias por estar aquí este ratito con nosotros y bueno, a cámara es vuestra, podéis añadir lo que queráis, a quien queráis, ¿vale? Adelante. Pues nada, que todo el mundo esperamos que les guste este nuevo disco. Esperamos que la gente que ya escuchaba Noctema hasta ahora y la gente que descubra la banda con este nuevo disco les guste y tanto o más que nosotros, ¿no? Y bueno, a partir del 3 de marzo estará en toda España y de gira, realmente una gira continuada, seguramente la haremos después del verano. Gracias, eso. Gracias a ti por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Pues nada, nos despedimos con Noten y ya sabéis, atentos, que trae ya de la buena con Exilium. Hasta otra. Muchas gracias, chicos. Ha sido... ¿no?